Aquí tengo a Fernando Perea, hijo de él, campeonísimo Edgar Perea. En este libro de Edgar Perea, escrito por su hijo, Fernando Perea, tú eres el mayor, Fernando, el segundo. No, yo soy uno de los últimos de... No parece, pero bueno, estamos entre los, de los 11 que somos, soy el como el número 5. Fíjate, estoy por la mitad. Fue el que se le ocurrió escribir el libro. Bueno, me imagino que se reunieron y ustedes han sacado información, pero el hombre que ha liderado, tú eres el quinto. Sí. No hay quinto malo. Okay. Pero ella tenía una facultad tremenda para, por ejemplo, caricaturizar a alguien al que él quiere echar. Por ejemplo, eso a Fabio Poveda, que en paz descanse, uh-huh, fueron tan amigos, él le decía la jarra culey. Sí. Mucha gente no sabía qué era la jarra culey. La jarra culey era una jarra que salía en un comercial de televisión vendiendo frutiño. Refresco. Y la jarra salía caminando. Fabio caminaba como camina Maradona. Yo les conté un día que... No era frutiño, el refresco era culey. El refresco era culey. Era competencia. Se lo mostraban a la gente tomándolo en la jarra esa grandota. Gordita. La jarra gordita, sí. Así, y fue a cada quien poniéndole su sobrenombre. A mí me puso uno que yo se me olvidó ya. Porque yo, ¿cómo le puso? Yo voy borrado. No me acuerdo. Ey, cuidado, me va a ir. El único que tiene derecho a decir. Sí. Porque yo me lo gocé en el fondo. Entonces me daba risa. Claro. A mí me daba risa el sobrenombre que el man me puso. Así que quédense quietos, no permitan que le roben la risa. ¡Era! Pudimos haber disentido, sí, pudimos haber en un estado de acuerdo en muchas vainas y tuvimos encontronazos, pero más en son de mamadera de gallo que en serio, porque él era un mamador de gallo profesional. Pues, y yo pues me considero todavía amateur, pero mamo gallo. De vez en cuando, Pepe. Y todos, yo creo que todos reconocimos. Desafortunadamente uno termina reconociendo eso después que la persona muere. Yo tuve el privilegio de verlo antes de morir y de compartir con el amigo con el que yo comencé, porque él fue el que me dio la, sí, alternativa, sí, en emisora. Empezaste con él y terminaste con él. Claro, porque sí, aquí lo tuvimos sentado. Si hay algo que el hombre debiera guardar celosamente en el cofre de sus facultades especiales, es la gratitud. Es poco la gratitud es una, digamos, es un factor que se perdió desde que llegó esta política de marica el último. Una vez fui a la casa de Miñate y digo: Miñate, Perea te está jodiendo a la 1:00 p.m. Tenemos que buscar un espacio distinto, porque es injusto, me parece, que tu talento, joda, se pierda en una gran proporción porque Perea te está... Dando. Duramos como 3 horas. Yo quería a las 9:00 p.m. y él a las 8:00, porque yo llegué con la idea de hacer un programa que se llamaba La Verdad Viene a las 9:00. Esa fue una idea mía. Y le dije, entonces él decía, no, a las 8:00. Dice, a las 8:00 hay mucha vaina, hay mucho programa en la televisión y tal. Vamos a hacerlo a las 9:00, que ya es una hora más adulta. Total, 2 horas para convencerlo, pero lo convencí. Ahí fue donde me di cuenta que yo podía suavizar su carácter. Y de hecho creo que fui suavizando. Pero bueno, dejemos la vaina de ese. Pero los pocos que pudo hacerlo con él. Es jodido. Y todavía es. No, sí. Jodido. Y entonces comenzó La Verdad Viene a las 9:00. Y fue famoso porque éramos 3, Fabio Poveda, Efraín Peñate y yo. Sí. Estaban Peñate y Fabio Poveda en una encarnizada pelea. Y yo dije, tengo que acabar con esa vaina porque la gente se va a aburrir. Sí. Y le digo yo a Fabio, oye Fabio, pero esa pelea de Pambelé con el puertorriqueño, para mí Pambelé se vendió. Yeah. Alborotarte otro avispero. Esa era la estrategia. Es que la radio tiene unos códigos, la sonoridad tiene unos códigos muy, muy, muy precisos. Pero de vaina Fabio no te zapó la mano. No, yo que estaba en palco viéndolo a los dos sangrarse, porque eso fue con uña y de todo. Entonces después me llamaste muerto de la risa viendo la pelea entre Fabio y yo. Pero yo siempre de bruto, pues, óyeme Fabio, pero ¿por qué? Óyeme, pero pudo haber un billete. La primera vez que Perea se metió conmigo, ese día lo calculé porque lo escribí. Yo casi nunca escribo. Sí.
y escribí un vainazo a Pérez en una emisora, estaba en la Olímpica empezando ahí en la calle Murillo. Sí. Y teníamos pretendíamos hacer un radio periódico, imagínate, con Marcos Pérez también de monstruo. Wow. Y pero yo le metí a deporte y escribí un comentario contra Perea. Ah. Pero lo calculé y preciso. Yo lo conocía. Y ese día se metió conmigo a la 1:00 p.m. Me dio la de una vez la alternativa. Entonces todo el mundo mierda, ponga. Y entonces ahí surgió el Cadillo y empezó una lucha. Era una competencia de creativa. Es decir, ahí había trabajo. Había un trabajo. Realmente él, las respuestas de él eran duras. Era una vaina tremenda. Pero una de las anécdotas que recuerdo a propósito de eso, Perea y yo estábamos transmitiendo en la cabina de, creo que era de Emisora Atlántico, en Santa Marta. Como siempre, los clásicos con el Unión Magdalena eran calientes, una vaina con un calor carajo. Y de pronto vemos, pues esto que voy a decir es una cosa un poquito fuerte, pero fue real. Y yo estoy seguro que Fabio hoy, más allá del cuerpo, en solo espíritu se va a reír, porque ya no, su cuerpo no va a sentir nada, y al contrario, ya cuando uno flota por encima del cuerpo, ya la cosa se ve de manera distinta. Pero fue mágico lo que ocurrió. Y de pronto una bulla y se armó una Perea y Fabio dándose trompa allá abajo. ¡Mierda! Tú sabes que Perea tenía el brazo, Edgar y Perea tenían el brazo y Fabio imposibilitado. Sí. No sé, los dos fueron operados curiosamente del antebrazo. Sí. Y no tenían movimiento. Sí. Tenían que y Peñate tratando de estarle así engancho a Fabio. Se arqueaba. Total, había una vaina bastante cómica. Y nadie los podía separar. Y de pronto se oyó una voz de la multitud, ¿sabes? Aquellas multitudes groseras y apasionadas en Santa Marta. Están peleando, Mario. Se acabó la pelea. ¡Hola!